A la vez que valoras tus diferentes opciones para estudiar el grado en Estados Unidos, también es necesario preguntarse, ¿cómo voy a financiar mis estudios? Por ello, parte del proceso será analizar no solo las universidades que te interesan, sino también con qué recursos propios contáis tú y tu familia, cuál es el coste total de dichas universidades por año académico y, sobre todo, cuál es su oferta de becas para estudiantes internacionales. Además del pago de la matrícula, el coste total anual de estudiar en una universidad estadounidense incluye las tasas académicas y el coste de vida, entre otros. Estos pueden variar significativamente de una institución a otra. En las páginas web de las universidades podrás encontrar información actualizada sobre el coste total de un año académico. Es importante aclarar que no existen programas y becas a nivel nacional para españoles para realizar estudios de titulación de grado en Estados Unidos. Normalmente, la principal fuente de becas de estudio a nivel de grado es la propia universidad a la que vas a asistir. Cada universidad tiene su propio presupuesto y establece sus propios requisitos, por lo que es esencial explorar las opciones que cada una ofrece a estudiantes internacionales a través de sus páginas web. Las ayudas pueden ser de dos tipos. Becas por mérito, que tienen en cuenta la valía del candidato en términos académicos y personales, sin que su situación financiera influya en la concesión de la beca. Ayudas que requieren demostrar necesidad financiera en base a la renta familiar y otros factores económicos. Se calcula restando la contribución económica que se considera que tu familia puede realizar del coste total estimado de asistir a la universidad. Las ayudas pueden ser parciales o a veces completas, existiendo también la posibilidad de combinarse entre sí. Se otorgan a los solicitantes que destacan por su mérito académico. La concesión de estas ayudas dependerá, en resumen, del presupuesto de la universidad, su política de ayuda financiera y las circunstancias académicas y económicas del solicitante. Las políticas de ayuda financiera también se extienden a los procesos de admisión. Tu situación económica en muchos casos puede ser un factor en la decisión de admisión, dependiendo de la política de admisión de la universidad. A la hora de explorar universidades y opciones de ayuda financiera, te recomendamos tener en cuenta los siguientes puntos. Considera tanto universidades privadas como públicas y community colleges. Aunque las privadas tienen costes más elevados, suelen ofrecer más ayuda financiera a los estudiantes internacionales. En cambio, las matrículas de las universidades públicas suelen ser más baratas, pero no suelen ofrecer ayuda financiera a los alumnos internacionales y se les aplica la matrícula de no residentes. Los costes también estarán condicionados por la zona del país y su coste de vida. Por ejemplo, las zonas metropolitanas suelen tener un coste de vida más alto que las zonas suburbanas o rurales. Antes de asumir que una universidad es más cara que otra, averigua cuál es su política de ayuda financiera y oferta de becas. ¿Quieres saber más sobre los tipos de ayuda financiera? Explora nuestra web para más información y escríbenos con cualquier duda.